Bona vesprada a tots i a totes i benvinguts a esta nova edició del Fòrum El Xirós de la Fundació del València, que avui va estar dedicat a un mite, a una llegenda, a un dels grans de la història del València, Roberto Gil. I estem així, al poble natal de Roberto Gil, en este preciós castell de Riba-roja de Túria, on fa uns dies estaguérem així inaugurant l'exposició Els nostres ídols de la Fundació del València, que també està dedicada a Roberto Gil, una exposició que encara se pot visitar així, en este castell, fins el dia 18 de juliol. Però avui, en este Fòrum El Xirós de la Fundació del València, volem continuar rendint un meriscut homenatge a Roberto Gil, perquè, com diu el lema d'este fòrum, Roberto Gil, tota una vida junt al València, tota una vida dedicada al València, perquè si algo ha tingut Roberto Gil és la seva fidelitat, els seus amors al club, a este club, i al València. Primer com a jugador i com a capità del València, 12 temporades, guanyant dos copes de Fires, 1962-1963, la Copa del Rei, aquella Copa del Rei de 1967, ahí la tenim, també present en este Fòrum El Xirós, la camiseta de la final de Roberto Gil, d'aquella final contra l'Atleti de Bilbao, ahí la tenim. I ja dic, Roberto Gil com a jugador ho va ser tot una autèntica llegenda. Després com a entrenador, en una etapa complicada i molt difícil, en principis dels 80. Però és que Roberto Gil també va ser secretari tècnic del València, fitxant grans entrenadors, Víctor Espárrago, foren subcampions de Lliga, l'holandès Gus Hiddink, fitxant també grans jugadors. Així tenim a un dels primers que va fitxar Roberto Gil, Miguel Ángel Bosio, l'actual ambaixador del València. Per això, ja dic, més que mereixut l'exposició del València dedicada a Roberto Gil i després este fòrum que anem a fer així en directe des d'aquest castell de Riba-roja de Túria. Roberto, esperem que com te va agradar l'exposició del València dedicada a tu, també t'agrada este fòrum on anem a parlar de la teua figura com a jugador, com a entrenador i com a secretari tècnic del València. I així tenim, jo crec que una molt bona representació de valencianistes per a parlar de Roberto Gil. Primer, altres dels grans en la història del València, com és Pepe Claramunt, company de Roberto Gil, però sobretot amic. Pepe, què tal, com estem? Bé, i tu? Pues per a parlar de Roberto, avui és fàcil, no? Sí, bueno, Roberto ha tingut una gran personalitat, ha tingut una gran història dins del club i per tant, pues jo crec que el reconeixement que s'està fent de la seva obra del València és merescuda i jo crec que sempre els de casa se queden un poquet, el València se queda un poquet curt en ells, però bueno, jo crec que Roberto s'ho mereix i que estiguem així recordant la seva professionalitat i el seu bon fer que va tindre en el València, per mi és un orgull i una gran satisfacció estar al costat d'ella. I també ens acompanya en este Fòrum El Xirós de la Fundació del València, Merxina Peris, filla del mític gerent del València, Vicente Peris, que jo diria Merxina, molt bona vesprada, benvinguda. Hola, buenas tardes. Al igual que Roberto Gil, la fidelitat sempre al València, ton pare va ser igual, ¿eh? Sempre del València, sempre fidel al València. Sí, sí, en eso se parecen, porque además eran grandes amigos. Y yo dividiría dos partes de Roberto, la parte como jugador y la parte personal. Porque como jugador, bueno, se ha dicho todo, una leyenda. Yo recuerdo perfectamente cómo jugaba. Yo diría que es una mezcla de Albelda y Soler, si a Roberto le parece bien la definición, porque era organizador, era elegante, se anticipaba las jugadas, tenía remate, era goleador,
remataba bien de cabeza. Recuerdo un gol al Barça que lo marca de fuera del área de cabeza, por encima de Sadurní. O sea, te contaríamos miles de anécdotas, pero para mí sobre todo era la prolongación del entrenador en el campo, con todos los entrenadores. Bueno, era la extensión en el campo. Ya vos dic que este fòrum al Girós de la Fundació del València promet per a Merchina Peris, continua sent el tío Roberto, ¿no? El tío Roberto y la tía Mari. Porque además, lo que te decía de la parte personal, siempre recordaré el mesón del Conde, que lo tenía junto a Héctor Núñez, que pasó a ser el centro del valencianismo. Ahí se cocía todo, fichajes, se hablaba de todo, la gente iba, la plantilla comía allí. Y yo comía con mi familia y con la plantilla. Incluso Di Stéfano, cuando vino en el 71, iba a comer allí para que Roberto le asesorara de los jugadores y de todo cómo estaba el tema. Porque Roberto ahí se iba retirando, pero iba ganando peso como asesor de Alfredo. Por eso digo que aquí tendríamos rato para hablar. Pues anem a tindre temps, sí, en este fòrum al Girós dedicat a Roberto, però jo crec que recordar la seva figura en tots els seus aspectes, jugador, entrenador i també secretari tècnic. Miguel Tendillo, ambaixador del València, i tu tingueres a Roberto Gil com a entrenador, no? A veure, jo Roberto Gil, la primera vegada que entré en contacte amb ell, jo estava en el Mestalla juvenil, i portava el València juvenil. I després ja vaig començar de... Com Puigí en d'Esa, tot 18 anys, vaig ja començar a tractar-lo a ell i el tingui dos temporades. Dos temporades. I per a mi era com un pare. Jo es començava a arribar i tindre l'entrenador... Bueno, des del vestuari ja se parlava prou valencià, perquè n'hi havia valencià, però que un entrenador te parlara, te donara consells en valencià, doncs... Para uno de casa, pues era lo más bonito, ¿no? Y Miguel Ángel Bosio, con Diem, un de los primeros fichajes de Roberto Gil, como secretario técnico de Valencia. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, muy bien y muy contento de estar aquí. Es decir, este fue, digamos, el hombre que me parió. Y entonces, en ese aspecto, aquí en el Valencia. Es decir, fue muy importante en el momento que tomé la decisión de venir aquí. Yo estaba muy cerca de firmar por el Junior de Barranquilla y las cosas que me dijo este hombre de Valencia, que luego se confirmaron, fueron verdad. Y esa fue una de las grandes cosas que me motivaron venir aquí, ¿no? Más que el aspecto económico, porque económicamente el Valencia no se acercaba en nada al Junior de Barranquilla. Eso era mucho más fuerte en ese aspecto y, sin embargo... Me convenció ràpid, diguem que sí. Bé, doncs jo crec, en aquesta xicoteta introducció que hem tingut del fòrum, ja dic que promet per a parlar de la figura de Roberto Gil. Vull donar les gràcies a Roberto Gil, que està així acompanyant-nos en aquest fòrum, com ens van també acompanyar en l'exposició, a la dona de Roberto Gil, als seus fills. Gràcies per estar així, en aquest fòrum al Girós, i també als regidors de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, Javier García, regidor d'Esports, gràcies, i José Luis Ramos, regidor de Medi Ambient. L'alcalde de Riba-roja, quan estiguem així, en l'exposició, Robert Raga, es diuen, per a mi és un honor tindre una exposició, després dedicar-li un fòrum, per motius d'agenda, no pot estar avui... l'alcalde, que recordava que a ell li ficaren el nom de Roberto Robert per Roberto Gil. Bé, doncs, jo crec que ja hem començat, però sí que m'agradaria, Pepe, per damunt de tot, perquè anem a tindre temps de parlar, i sobretot tu com a jugador coneixes ben bé a Roberto Gil, però per a tu què és Roberto Gil? Roberto Gil, jo quan entrenava a València jo era un xiquet, jo tenia 10 anys, ell ja era un jugador fet, ja era una de les figures de l'equip del València, era la personalitat de Roberto dins de la plantilla era molt destacat, era una de les peces importants de la plantilla i la seva personalitat destacava sobre els més companys. I, clar, ell era el capità de l'equip i era una persona que tenia
una molta personalitat, molta influència sobre el resto de la plantilla. Era, com ha dit Merchina molt bé, tenia una personalitat que transmitia i que era dominant, tenia un caràcter que s'imposava a la plantilla, intentava donar bons consells als xavals joves com jo que començava. Me recordo moltes vegades que em feia: Pepe, no arriesgues tant, fes-ho més fàcil, tal. I entonces ell me donava consells jugant al futbol. O sigui, que per un xaval que començava, sempre que tingues companys que a l'hora de començar te rectifica o te dona algun consell, és molt important per a una trajectòria que comences i que estàs un poquet desorientat perquè, clar, eres molt jove, tens una gran ambició, vols fer moltes coses, i ell era un dels que te dirigia dins del camp, perquè sempre ha sigut... Ell ha tingut sempre dotes de mando, ha sigut una persona que en el camp ha volgut ell, el que ha dit Merchina també, que ser com una prolongació de l'entrenador en el xoc, i ell era molt disciplinat, i entonces el resto de companys volia que tu tingueres aquesta disciplina que marcava el xoc de l'equip, i per tant ell ha sigut, dins de la meva carrera, al començament, que és el més difícil, ha sigut un factor importantíssim perquè va ser una de les persones que m'he dirigit a fer les coses d'una manera, perquè jo era, quan entri en el València, diblava molt, regatejava molt. Llavors havia de dir, no facis això, fes això, però fes l'altre. O sigui, no sigues, clar, normal, i quan tu comences, vols menjar-te el món. I ell era el que marcava un poc la forma de jugar que tenia que fer en l'equip. Doncs anem a veure ara un vídeo precisament de tot això que estava contant-nos Pep Claramunt, la figura com a jugador de Roberto Gil, 12 temporades en el València, més de 300 partits oficials, 35 gols marcats, dos copes de Fires, la copa del 67, Roberto Gil. Llego al València primero de la mano de Rino siendo juvenil y después al primer equipo del València después de jugar en el Mestalla. Eso fue el año 54-55. Mi madre era una valencianista a muerte. Estuvieron toda la historia mía en el campo. El primer partido con el Valencia lo jugué en el homenaje a Puchades. Yo era un jugador, creo que más táctico que técnico. Normalmente cuando yo entré, el capitán era el más antiguo del equipo. Y eso lo rompió el mundo conmigo. Piensa que en aquel momento yo tenía 26 o 27 años. Yo siempre puse a Manolo Mestre de bandera, que era el más antiguo. Siempre, en todo el día de la final, siempre lo tuve a mi lado. La copa la llevó más él que yo. En eso sí que fui siempre mirado porque, ya digo, fue un momento que se cambió todo. Para mí era todo. Para mí jugar los domingos y sobre todo en Mestalla, ya 48 horas antes, si sabía que iba a jugar, era para mí todo, cada partido lo ha sido. Cada partido ha sido como si fuera mi debut o mi despedida. Xulíssim el vídeo que hem vist recordant la figura de Roberto Gil com a jugador. Però, Pepe, abans ha dit Merchina, i sobretot també avui estan veient-nos molta gent jove, molts valencianistes joves que no, evidentment, no veien a Roberto Gil, no? I dia Merchina, és una... Bueno, entre Carlos Soler i David Albelda, per a més joves, per a que se faci una idea, era David Albelda, era Carlos Soler, quan dia Merchina, entre David Albelda i Carlos Soler, com era Roberto Gil? No, és que passa que Merchina l'ha descrit perfectament. No era un jugador que no feia gols. Per exemple, Albelda no feia gols, ell feia gols. Carlos Soler és un xaval que fa gols, o sigui, té a plegar, ell tenia a plegar a l'àrea contrària. Entonces, ell, quan teixia darrere, podia plegar a l'àrea contrària i la història d'ell en els gols ha fet 35 gols. No és fàcil fer 35 gols jugant en una zona de migcampistes, no? Entonces, ell primer tingué una d'això que tenia més llibertat de plegar a l'àrea contrària i en una altra faceta ja que
ell, perquè era un jugador molt disciplinar, tàcticament era un jugador molt intel·ligent. Per això l'entrenador li donava les funcions de la projecció d'ell dins del camp, perquè ell era un jugador amb molta personalitat. I entonces, aquesta personalitat li feia falta a l'equip. Quan tenia que jugar defensivament, ell sabia cobrir molt, molt bé, fins i tot ell, en l'època de funcions defensives, n'hi havia un jugador en Espanya que era Amancio, que el tenia atragantat a Roberto en Mestalla, perquè sempre que el marcava, el secava, no deixava tocar valor. I entonces, claro, i ese dia feia una funció totalment defensiva, no? De marcatge, i no feia projecció ofensiva. Entonces, ell ha tingut aquestes dues facetes dins de la seva carrera en el València, i les ha fet perfectament, perquè el que heu apuntat bé, ell tenia una personalitat i una funció en el camp que era molt disciplinat, i feia aquesta disciplina, la transmetia als companys. Per això l'entrenador elegí a d'ell per davant d'altres companys que eren més veterans que ell, perquè ell fos el capità de l'equip. Merchina, tu tenies 12 anys quan... Sí, quan fallece mi padre, 12. Però tu, clar, ja havies vist a Roberto Gil, no? Sí. Com a jugador, què recordes? Sí, lo que te comentaba, la forma de jugar. Aparte, era, él tenía mucho peso, tanto jugando como fuera, como en el vestuario. Los jugadores, antes de hacer algo, los compañeros lo miraban a él. Como te he dicho antes, era la extensión. Y aparte de, bueno, él empieza jugando delante y va retrasando su posición, entonces llega Paquito, ¿verdad? Y Paquito ya se queda delante y él va de defensa, de contención. Va más una cosa, Merchina, per a ton pare, Roberto Gil, que era el seu lledret. Pues la verdad que congeniaron siempre perfectamente, perfectamente, porque yo siempre digo que cuando hablo de Roberto tengo una implicación sentimental y se me nota. Lo que te comentaba antes, cuando paso por el mesón del Conde, que vuelvo a nombrarlo, que ahora paso muchas veces porque un hijo de Waldo vive en el patio de al lado, y cada vez que paso por la calle José Iturbi me paro y me emociono y luego sigo andando hasta el patio de Walmart, porque es que pasamos unas épocas... Porque es que congeniaba mucho con mi padre, por eso, porque él era un hombre de fútbol. A él lo parieron para el fútbol por la madre que ha tenido. O sea, que eso también. Y entonces se le nota mucho, se le notaba mucho. Y con mi padre, pues claro, es que hablaban de todo. Y él era jugador, pero luego asesoraba. Y lo que te he comentado, con Di Stéfano era su mano derecha. Él y Sánchez Laje, yo creo que las cenas en el mesón era él, Sánchez Laje, Héctor Núñez y mi padre, y Di Stéfano, confeccionando la plantilla del 71. Tenía 12 anys. I menys, i menys. O menys, i se'n recorda absolutament de tot, Roberto, tenia que veure, Merchina, quina memòria té, però clar, com son pare, ja dic, ser filla de Vicente Peris, jo crec que és paraules majors. Aixina, jo crec que aixina és. Roberto Gil, que va arribar al València, te va fitxar Rino per al València. Clar, jo soc molt jove, tot clar, jo m'he tingut que... Jo he llegit molta història del València, m'he documentat molt, però bueno, sí, va fitxar Rino per al València, i després, Pepe, el que tu... Perquè tu en Roberto coincidires quatre temporades. Sí, des de l'any 65 al 71. Digam que la parella per excel·lència en el centre del camp era Roberto Gil Paquito. Paquito. Era, quan jo entrin al València, ells eren els titulars indiscutibles del València en la zona mitja del camp. Jo jugava, per exemple, jo vaig substituir aquest centre del camp després ja en Di Stéfano. Anteriorment, ells eren els que ocupaven aquesta zona. Jo jugava en banda dreta, jugava en interior, i jugava a tres posicions en l'equip. Alguna vegada jugava de mig, però normalment sempre jugava en posicions ofensives perquè estaven ells dos que eren els titulars indiscutibles en aquesta zona. Llavors, ells eren la base d'aquell equip. O sigui, l'equip, la mitja de Roberto Paquito era la clàssica del València, i era la que històricament, en la meva època, en el Sàquio i en Trinil València, eren insubstituïbles. Entonces eren els titulars indiscutibles en la formació del València, Paquito Roberto. Que clar, quasi res. Roberto Gil, Pepe Claramunt, dos dels més grans. Abans parlàvem de David Albelda.
bueno, son grans jugadors de la història del València i els tenim així, així pues, presents. Merchina, tenim ahí la Copa del Rei de 1967, la camiseta de Roberto Gil, però a mi, i l'altre dia a l'exposició ho comentaren, una de les imatges més icòniques, claro, és la foto de Roberto Gil alçant la Copa del Rei que li guanyarem a l'Atleti Bilbao de 1967. Eso es uno de los logotipos de la historia del Valencia. Además, en el centenario se vio. Era de las fotos más repetidas, porque Roberto con esa... en hombros, que lo llevaban en hombros, ¿eh? Y luego la anécdota que contaba muchas veces él, cuando se la dio el caudillo, que el general Muñoz Grande se quedó con la mano así. Y luego, al día siguiente, mi padre tuvo que arreglar el entuerto mandando una carta al caudillo pidiendo disculpas porque se había quedado... I aquesta anècdota la conta molt bé Roberto Gil, quan li negares la mà a Franco, que bueno, allò haurà sigut un problema d'estat, menys mal que va estar ahí el pare de Merchina per a mediar la cosa, menys mal, Roberto. Però bueno, jo crec que ja dic que és una de les imatges més icòniques, que recordem de Roberto Gil, d'aquella final de la Copa del 67, després aquestes dues copes de Fires de 1962, i de 1963, Pepe. Sí, bueno, es que pasa que el València entonces feren un bloc d'equip importantíssim, en el qual estaven, bueno, Paquito Roberto era la mitja que jugava, però també tenien allí un component Sánchez Laje, que era un jugador extraordinari, que també... I el València formava un equip de molta altura, de molta qualitat, estava a Chicago, estava a Gualdo, i l'equip tenia de tot, tenia grans jugadors, estava Paquito, que Paquito era una peça fonamental, també quan en la meva època també Paquito no li han donat tot el prestigi per mi com a jugador que ha tingut en el València, Paquito ha sigut un dels grans jugadors que ha tingut en la història el València Club de Futbol, i formaren parella i aconseguiren els títols perquè... la prova evident que jugaven contra el Barcelona i contra equipos importants i es arrollaven, no? O sigui que aquella època de les Copes de Fires, el València, en el que era la competició europea, arrollaven a qualsevol equip perquè tenien grans jugadors i tenien molt de futbol en aquest equip. Bosio, Tendillo, vosaltres què recordeu? Si recordeu alguna cosa... de Roberto Gil, com a... Més les imatges que n'hi ha, sobretot aquesta que replega la Copa. En PPG jo no vaig aconseguir quasi per un any, perquè quan jo puja al València, no sé si ell acaba en el 78. Jo en el 78, sí. Exacte, no coincideix en ell, però vamos, de tots els que n'hi haven, per exemple, tots els que pujaven de l'escola, tota la gent de València, els noms d'ells eren... El top, no? Per un jugador més de la casa i també per de fora, no? Tindre exemples de casa, tant de Roberto com de Pepe, no? És una cosa que sempre hem mirat des de xicoteig. Bosio, després pararem de com te va fitxar Roberto Gil, però a tu què te digueren de Roberto Gil com a jugador? Què te comentaré? Hombre, a la vista està el que dijo antes ella, no? Que si... Tú necesitas dos jugadores de hoy, de la plantilla actual, para ser uno como él. Claro. Entonces, yo creo que eso dice mucho, ¿no? Y él conmigo era bastante cauto porque él sabía perfectamente, lógicamente, cuál era mi función. Y él me dijo, dice, a usted lo traigo para hacer lo que sabe hacer, no quiera hacer más. Que yo esa posición la conozco. Así, con eso... Te digo todo. Porque Roberto Gil pues era lo que les contaba Merchini y Pepe, un miscampista de fuerza, de contundencia, albelda, pues Carlos Soler y tú, bueno, qué dir de Bosio. Conocía perfectamente lo que era esa posición de miscampista, Bosio. Además, Alfredo lo había comentado, que el año anterior, cuando se había descendido, que tú sí que estabas allí, es decir, lo que le faltó al equipo fue justamente un jugador de esas características... para evitar todos los malos momentos que se habían vivido en aquel entonces, ¿no? Y por no tener esa pieza clave fundamental, que el equipo
que luego parece que fue todo para bien, ¿no? Porque vino luego la reestructuración del Valencia y todo eso, pero lo pasó mal en ese aspecto por haber faltado ese jugador característico, sí, delante de la defensa. Yo creo que el año ese, como tú dices, yo creo que nos faltó Roberto. Roberto Fernández. No te Roberto. Sí. Porque se tiró todo el año con problemas de, sí, de tobillo y no pudo jugar. Yo creo que fue base. Una base tener un jugador así, tanto para defender como que para atacar, porque Roberto tenía llegada arriba. Y esos 8 o 10 goles son lo que te hace igual estar en una posición u otra. Merchina, es de Javans Pepe. Recordant lo que va ser la esa gran parella en el centre del camp, Paquito Claramunt, no? Pues que estem parlant també de grans jugadors. Però jo entre perquè Roberto acaba la seua d'això en el València i entonces el València tirava de mi pa que jo estiguera en el centre del camp, perquè la pitja era Paquito Roberto, se'n va Roberto i entonces Di Stéfano entra i pensa que jo més projecció puc tindre és ahir donant-me molt de terreno i donant-me molt de camp en el centre del camp. No? I entonces, però jo començo a jugar ahir perquè Roberto acaba la seva història en el València i entonces, perquè ja t'he dit, mentre estigueren ells era insubstituïble. Jo, per exemple, vingueren molts entrenadors i el puesto de mig jo no el vaig agarrar hasta que Roberto no se retira, o sea, no se'n va del València. Perquè la mitja era Paquito Roberto, la mitja titular i la mitja insubstituïble. I entonces jo entre perquè ve Di Stéfano, se'n va Roberto i entonces té unes altres idees Di Stéfano de la forma de jugar a l'equip i entonces a mi me posa en el centre del camp. Però jo hasta entonces jo havia jugat d'interior, havia jugat d'extrem dreta, havia jugat d'extrem esquerra, havia jugat davant del centre, o sea, jo tot el que era la part ofensiva del València havia jugat en quasi totes les posicions. De fet, jo tinc la d'això d'haver sigut internacional en tots els puestos. O sea, d'extrem dreta, extrem esquerra, interior, davant del centre. Jo vaig jugar contra Suècia, allà en Suècia, de davant del centre, en el nou en l'esquena, com a de... Quan jugava en una posició i n'hi havia selecció, que n'hi havia poquetes convocatòries, doncs me seleccionaven en la posició que jugava, estava jugant en aquest moment en el València. Si estava jugant d'extrema esquerra, doncs jo selecciono a Gento, que era el titular, i juguem un partit en casa contra el Pontevedra, guanyem 7-2, jo marqué 3 gols, i entonces selecciona Gento i me posa d'extrema esquerra. O sigui, el que vull dir-te en això no és per dir el que jo feia, sinó que al no estar Roberto, pues entonces me tiren al mig del camp i és quan jo comencé a ser el migcampista del València. Lo imprescindible que era Roberto. No, la personalitat i la mitja eren intocables Roberto, Paquito. Eren els dos jugadors intocables en aquesta posició. Per excel·lència. Vinguera qui vinguera, l'entrenador que vinguera, perquè en aquesta època tingueren varios entrenadors, que va estar Mundo, va estar Paseguito, va estar Artigas, va estar... I eren intocables. Entonces, tu tenies que fer una funció, pues la que podies fer, però que ells, a ells no eren insubstituïbles en aquesta zona. Un aspecte molt important que hoy por hoy sigue siendo vigente. Es decir, Roberto Gil como director deportivo no es que tenía mucho dinero para comprar. Sí. Es decir, yo llegué aquí a coste cero. Pedro Alcañiz, creo que fuimos a jugar un partido, él lo sabrá, ¿no? O a Castellón, porque venía de allí. O sea que esa es una estructura que hay que tenerlo muy en cuenta y muy valorado. Y después, como bé diu el lema de este Fórum al Girós, toda una vida dedicada al València, la fidelidad de Roberto Gil al València, que va tindre ofertes importants del Madrid i del Barça, i va dir, jo me quedo en el València. Hay una fecha clave que es el homenaje a Puchades, que ahí Roberto entra sustituyendo nada menos un 6 por el otro 6, a Puchades, que luego fue Pepe a Roberto, o sea, fue Puchades, Roberto, Pepe, imagínate. Bueno, pues a partir de ahí ya Roberto... 12 años de fidelidad, como él bien siempre dice, porque no habían intermediarios que marearan,
eso también ayudaba, pero bueno, no, él no se habría ido nunca. Fue detrás el Barça, fue detrás el Madrid, que a mi padre sí que lo mareaban, lo llamaba el gerente del Madrid. Oye, que nos interesa Roberto, el del Barça, que no... Y claro, se lo transmitía y Roberto decía, bueno, si me queréis aquí, no se habla de nada más, ya, yo me quedo aquí. O sea, que a partir de ahí, imagínate. Recordaba a Merchina, a Tonico Puchades, a Tres des Grans, pero a Roberto Gil, él siempre lo ha dicho. Tonico era segut el més gran en la història del València, però clar, Tonico Puchades, Roberto Gil, Pepe Claramunt, és que estem parlant de jugadors que han segut mites, llegendes del València i del valencianisme. I té també jo recordo també un altre fòrum, no recordo exactament on va ser, on Roberto Gil conta l'anècdota de quan Puchades li va dir, xiquet, el camp és teu. Que això ja, Merchina, quan li ho diu Puchades a Roberto Gil... Això fa que te pongas a temblar. El camp és teu, evidentment, pues això. I el campo se te hace tremendo, vamos, imagínate. Claro, es que estem parlant de Roberto Gil, de Pepe Claramunt, de Tonico Puchades. Sí, què vols més, a papà o a mamà? Entonces, claro, tenim ese debat, però bueno. No, el debat no n'hi ha ningú. Jo, per exemple, sempre he dit el mateix. Tots els jugadors que han jugat al València han tingut el nostre protagonisme i tots han tingut el nostre nivell. Això de dir este és el millor o l'altre és el millor, jo crec que això a cada un té una forma de pensar i de veure el futbol. A cada un han fet el que ens tocava fer i, per exemple, les comparacions a mi no m'agraden, perquè Puchades ha sigut un fora de sèrie en la forma estructural de jugar al futbol d'ell com a home defensiu, però, sin embargo, com a home ofensiu, no era jugador ofensiu, no marcava ni un gol, o sigui, no marca gols. El mateix que, per exemple, el Belda, com a defensiu, per mi ha sigut un Puchades, per exemple, el Belda. Però no ha sigut un Roberto, per exemple, o un jugador com jo que han fet gols, que han sigut més ofensius, han marcat més gols. Entonces, a cada un han tingut el nostre protagonisme, Bosio, Tendillo, tots han tingut el nostre protagonisme i han fet gran al València entre tots, a cada un en el que ens ha tocat fer, i res més, o sigui, això és molt particular. A mi quan em diuen, no, tu has sigut, no, a cada un han tingut el nostre paper i el que li ha tocat una època, que has tingut la sort de tindre bons companys, has guanyat algun títol i tal, però han sigut tots els que han guanyat. Tu a soles no pot guanyar ningú títol, ni pot guanyar res, si no té un gran company al darrere. Els títols se guanyen quan hi ha una harmonia, hi ha un equip, hi ha una gent que s'entén, una plantilla que se comprèn. I nosaltres el que sí que hem tingut quasi sempre per guanyar títols, que jo sempre ho he dit, és que el València, la plantilla ha estat formada de molts jugadors valencians. Quasi sempre que han guanyat títols ha hagut molta gent en la plantilla que han sigut jugadors valencians. I clar, i siga per aquest parlar valencià tot el món i per aquesta estructura, que ha sigut una personalitat que ha tingut el València. Perdona, esa es la clave para mí dentro de un vestuario. Sí, para mí es la clave porque yo lo... Es que lo que ha pasado siempre es que el jugador valenciano, Roberto lo sabe... Es que es el ADN. No, que ha sido... ha cogido bien al jugador que ha venido fuera. No ha habido discrepancias, ni ha habido malestar entre la gente que ha venido. O sea, el jugador valenciano ha sido muy generoso con la gente que ha venido de fuera, siempre. Lo ha tratado como uno más de casa. Y eso es lo que hacía que el equipo tuviese un gran ambiente, y ese ambiente, claro, necesitabas tener gente importante de fuera, como nosotros tuvimos para la Copa, pues a un jugador como Aldo. Aldo era un fuera de serie. Aldo, el primer año nosotros no fuimos campeones de liga porque fuera de casa no dimos la talla, pero en casa arrollado, y Aldo marcó 27 goles en aquella época. O sea, pero Aldo era como un hermano para todo el mundo. Yo creo que a Aldo lo hemos querido todos como uno de casa. Yo creo que ha quedado bien claro, ¿no? En este fòrum està quedant ben clar qui va ser Roberto Gil, que és el que diem. Al final estem parlant d'un mite, d'una llegenda, d'un jugador que ho ha donat tot. Però jo, per acabar en el que és l'etapa de Roberto Gil com a jugador, Pepe, tu abans fes menció que Roberto Gil se retira en la temporada que guanyeu la Lliga Sarrià, ara fa 50 anys. Sí.
Sí, pero Roberto, por ejemplo, estaba para jugar. Lo que pasa es que lo que han apuntado, ni han épocas, se ficha Di Stéfano, ni hay un cambio de estructura, y ese cambio de estructura, pues, por la edad, pues, le tocó a Roberto dejar el equipo. Pero yo creo que por ejemplo, igual que Sempanarell, Paquito estaba en la edad de él también, más o menos, ¿no? Y Paquito le dona una función a Roberto. Nosotros a Paquito. Roberto, por ejemplo, tiene la función defensiva de para la estructura que tenían, por ejemplo, de choque que él tenía y de personalidad en el campo, no tenía más ninguno. Entonces, esa acción la agarré yo, pero no como a jugador defensivo y de bloquechar, al contrario. Yo tenía una decisión más abierta, más libre y más de, claro, Di Stéfano, el esquema del equipo, él trata de una otra forma, entonces piensa que puede quedarse Paquito o no puede quedarse Roberto, pero va a ser una decisión estructuralmente deportiva por parte de un entrenador que piensa en China y en ese momento pues había que decidir y él decidís pues que Roberto no se queda en el Valencia y se queda Paquito. Si hubiera sido también el Valencia hubiera tenido que jugar más defensivamente en otro tipo de estructura, pues a lo mejor se hubiera ganado Paquito y se hubiera quedado Roberto. O sea, que la decisión va a ser una decisión estructural, pero tácticamente conforme anava a jugar Di Stéfano, ¿no? La forma de jugar de él, la forma de pensar él y de ver el fútbol. Això pasa, li pasa a todo el mundo. O sea, todos los jugadores de fútbol tenemos ese riesgo. Tenemos una personalidad jugando y hay entrenador que le agrades y hay entrenador que no le agrades. Y si no le agrades a un entrenador, pues a lo mejor igual no cuentan tú. Y claro, te tienes que demostrarle que sí que puedes entrar. Y entonces, claro, si no te donen temps porque te tiren al carrer, pues no puedes demostrar res. Bueno, pues aquella temporada que estaba recordando Pepe Claramunt, ahora fa 50 años, aquel título 70-71, ahí se va a acabar la carrera como jugador, como futbolista de Roberto Gil. Pero claro, comenzaba después la etapa como entrenador, finalmente como secretario técnico, que ahora anem también a recordar amb este vídeo. Pues la etapa de Roberto Gil como entrenador, ya digo, una etapa complicada, difícil, principios del 80, y después, por último, la segunda etapa como secretario técnico, fichando pues grandes jugadores, con Benef, con Leonardo, con Bosio, grandes entrenadores. Ubechemara en este vídeo. Es mi vida. Yo con 17 años, 16, entreno en Valencia, salí con 33, pero después he estado 15 o 20 años más entrenando al juvenil, al Valencia, de secretario técnico, otra vez al Valencia, tal, 20 años, hasta que me jubilé. Mestalla y el club, el Valencia es mi segunda casa. El Valencia sería siempre. Y si podía ser futbolista, mejor aún. Eso por descontado. Un vídeo para repasar la trayectoria que también he tenido molta como entrenador de Roberto Gil y también como secretario técnico. Pero Merchina Peris volía a recordar una cosa que nos hemos pasado per alt de los títulos de Roberto Gil. Dos copes de Fires, la copa del 67, pero ni algún título más. Merchina, contamos. A ver, la parte también de la Liga de 71, que también hay que decirlo. Y hay un título, un trofeo que no es oficial, entonces nunca se nombra. Y a mí me sabe mal porque es un trofeo de prestigio y además es precioso, que es la pequeña Copa del Mundo, que eso también lo tiene Roberto y Pepe, que se ganó en el 66. El Valencia fue su campeón de la pequeña Copa del Mundo en el 55, pero en el 66 consiguen ganarla. Y claro, ¿cuántos jugadores pueden decir soy campeón de la pequeña Copa del Mundo? Aunque no sea oficial, hay que decirlo. Y Roberto y Pepe pues son dos campeones de la pequeña Copa del Mundo en Caracas. Es ser. Y bueno, has fet bé en recordarlo, porque este cosa también hay que recordarles. Formen parte de la historia del Valencia, Merchina. No, claro, y además Pepe jugó. No, yo debuté allí. Debutó Eli Sol. O sea, yo en debuté Caracas. Allí. Eli primero Sol. Voy a la gira con el Valencia a México. Y de México llegamos a Valencia y nos dicen que la semana siguiente tenemos que ir a Caracas a jugar la pequeña Copa del Mundo. Y entonces yo en México prácticamente jugué un minuto. ¿No? Y entonces a donde ya fui titular fue allí
en Caracas, en Venezuela. Y allí ganamos, y allí ya marqué un gol y tal, bueno, allí ya me destapé un poco y eso me hizo que hiciese la pretemporada con el Valencia el año siguiente en el primer equipo, porque yo estaba en el Mestalla. Y entonces Mundo me dice, no, tú tienes que venir a la gira. Entonces me lleva a la gira y entonces allí a juego ya me destacan y tal, y entonces me hacen hacer la pretemporada con el Valencia a la temporada siguiente. Sí. Y ahí ya doy el salto al primer equipo. Bueno, pues gracias a Merchina también recordad ese título de Pep Claramunt y de Roberto Gil. Pero anem a tornar al Roberto Gil entrenador y Roberto Gil secretari tècnic, la part final d'este fòrum als Girós de la Fundació del València, dedicat a Roberto Gil, tota una vida junt al València. Miguel Tendillo, com era Roberto Gil com a entrenador? Bueno, pues, com l'he dit antes, per mi era com un pare. I després, una vegada vingué, estigué d'entrenador en nosaltres, pues ell se basava molt en el de casa. A l'habitació nostra venia, que estava en Ricardo i jo, i nos dia que apretaren, perquè érem més o menys els puntals que ell tenia i que perquè els demés se fijaren en nosaltres, no? I sempre se preocupava que estàvem molt prims, que no menjàvem. I jo deia, és que, dic, Ricardo, és que quan tenia que menjar, no menja, menja a deshores, però jo és que era molt mal menjador. I ell em deia, pues a mare té que anar a Montcà i dir, el millor sol i millet de Montcà pa Tendillo. O sigui, en ell varen viure coses boniques i també nos pillà, me pareix, que la segona huelga que n'hi hagués de futbolistes per el mig. I tinguérem problemes perquè n'hi hagués mig equip que entrenava i l'altre mig no. O sigui que agarràvem una època... Ho hem comentat, l'etapa d'entrenador de Roberto Gil Valencia és una etapa dura i complicada, Miguel. Una etapa dura i complicada. Sí, i a més, després, normalment, quan se canvia en una temporada d'entrenador, és perquè les coses no acaben de funcionar bé, no? Ja, per a que la gent jove se faci una idea, Roberto Gil era com el Boro actual, no? Sí, més o menys. Era mestre, també era més o menys com ell, de la mateixa mà, no? Jo crec que sí, com el Boro actual. És que el moment actual no és atípic com d'altres temporades. És a dir, València sempre ha sigut un equip que no ha sido su temática fundamental, pero siempre en el fútbol los equipos han tenido sus altos y sus bajos, sus estructuras, sus idas, sus salidas. Alfredo lo hablaba con él y le decía, nene, decía, el fútbol, decía, es una calesita. La calesita es un tío vivo. Dice, uno sube por un lado, el otro se baja por el otro. Dice, lo que hay que intentar en el fútbol, dice, es estar siempre arriba. Decía. Esos comentarios eran los que se le escuchaba, ¿no? A él hablar muchas noches. Bosio, tú a Roberto, ahora después hablaremos de cómo te fichó, pero también lo tuviste como entrenador, ¿no? Claro. Tiene que tomar él la decisión de destituir a Alfredo. Él coge el equipo. Y yo en ese momento no estaba jugando porque yo venía de una... Cuando tira la partida. Claro, correcto. Claro. Esa fue la primera vez. Es la primera volta que Roberto Gil se fa carre como entrenador de Valencia, sustituint a Paquito, que en aquella temporada, me tengo que documentar para que veches, acabé en el lloc 12, guanyeu 5 partits, crec que van ser 5 partits, 3 empats, però bueno, el que vull dir jo, perquè ara estem parlant també, estan veient-nos molta gent jove, que diu, bueno, Roberto Gil, com era com entrenador? Per això ficava jo l'exemple de l'actual Boro, no? Sí, més o menys, jo crec que eren de la mateixa Matos, no? Ja t'he dit antes, com Manolo Mestre. El nom de la tierra. Que era gent de casa i que s'aproximava molt a jugar valencià, no? Sí. Merchina, no? Sí, sí. És una bona definició, no? Perquè la gent jove conega també a Roberto Gil, entrenador, com era, no? Roberto era un entrenador táctico. Por lo menos siempre se definía así. Un entrenador que le gustaba, él siempre decía, la portería cero, lo principal. A partir de ahí, una ocasión o dos vamos a tener. Y a partir de ahí ya se desarrollaba todo como él quería, ¿no? Y luego sí, era muy, muy valenciano, que les hablaban valenciano, entonces por eso lo que dice Miguel, que congeniaba sí, mucho, sí. En la época mía, tanto la de Pepe, antes teníamos en el equipo, había 3 extranjeros solo. Ah, diferente. Entonces, de casa, yo creo que habíamos por lo menos 8 o 10. El extranjero cuando entraba al vestuario nuestro intentaba hablar algo de valenciano, porque
la mayoría de los que estábamos allí, la fuerza, claro, lo teníamos los de casa. También, también siempre hubo mucho, mucho respeto con el que venía de fuera. Sí, sí. Porque yo me acuerdo que cuando yo recién llegué, Ricardo le decía a los demás, che, no parles Valencia, que este, este no comprende ningún... y entonces, y yo le decía, no, 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 si a mí es que me gusta aprender. Digo, además, no entendía como muchos valencianos no querían hablarlo porque se veía como una cosa de pole, ¿no? Sí. Y eso digo, pero ¿y por qué? Digo, si es tu raíz, tu identidad, digo, ¿cómo no vas a hablar el valenciano? Che, digo, vamos. ¿Y Pepe, cómo era Roberto como entrenador? ¿Qué recordes? No, yo ves la faceta de entrenador de él, es que pasa que era pues lo que ha pasado siempre en lo que tú has apuntado de entrenadores valencianos que estaban. Eren un apagafocs, no? Era cuando el club estaba necesitado de algo, no tenía diners, tenía problemas, entonces tiraban más de la gente de la casa. Y entonces, que estaban ahí en primera fila era Roberto, y era Paquito, era Mestre, y entonces eren es que tiraban más de ellos para poder aixir, porque claro, lo que ha apuntado Miguel, el Valencia no ha sigut sempre un camí de roses, de títols, ha tingut alts i baixos molt grans, hasta inclús pues, l'any que tenen que baixar a segona divisió, se baixa més per falta d'estructura, falta claro, econòmica, sí, i se baixa per, sí, per moltes claro, coses que no tenen res que veure en la qualitat de la plantilla que tenia el Valencia en aquest moment. I entonces, claro, vulguis o no, pues, la gent ho té que saber, que el Valencia, la gent que ja tenia una certa personalitat en el club, havien sigut gent important, que se quedaven dins de l'estructura del club, com era Roberto, era Mestre, pues eren les persones que tiraven mà d'ells en seguida per poder salvar el compromís i poder salvar la situació del València. O sigui que el València, quan ha estat en posicions difícils, el que l'han salvat deportivament han sigut la gent de València. Roberto en el seu moment, Boro en el seu moment, Mestre en el seu moment, perquè eren la gent de confiança, la gent que el club estava un poc, que n'hi havia desordre dins de les directives, i tiraven mà de la gent de casa perquè posara un poc d'ordre i perquè els jugadors de futbol, com ha dit en Dillo, quasi tots eren valencians i, clar, tenien molt de pes en el vestuari i ells tenien que salvar, perquè el que tenia que salvar la situació eren els de casa. Sí, com sempre. El primer comentari que me hizo Ricardo, cuando llegamos, dice, aquí te digo, te garantizo una cosa, si no subimos al equipo, nos matan a todos. Ahí ya. Digo, está bien, digo, vale. Digo, sí. Es que era eso, era, en el vestuario se palpaba ese olor. El día que le iba a llegar el Mao Madrid, el trofeo que era Ter, sí que se recuerda. A venir al camp, que todo me dijo, Robert, Capi, el viste estar al servicio, quiero hablar contigo. Era un dos, estaba hospital. I entre a Roberto i hem guanyat a Madrid 4 vegades seguint. Sí. I avui hi tornarem a guanyar. Tu fes el que estigues que fer en el camp i jo no deixo al camp en aquestes condicions. I el primer que diu, on agarrar a Pepe i a Poli, dir vosaltres no la vostra, a Pirri i a Velázquez, que no la toquen. I a l'inés ja farem el que sigui. I no guanyar 3-1. Aquell any no guanyava de res. 5 vegades. Partits, seguits. 5, seguits. 5. Ja tenia... No, ell sempre ha tingut... Dos d'entrenador, Roberto. Ell sempre. Sí, això... I el que diu, aquests dos partits, aquest trofeu Carranza, va ser un trofeu Carranza que no... Els equips que teníem en contra era el campió de Lliga Espanyol, que era el Real Madrid, el campió de la Intercontinental. Peñarol seria. El Peñarol de Montevideo. Sí, crec que era el Peñarol. Con los jugadores, con Rocha, con Spencer. Con Rocha, Spencer, Abadí, Rocha. Poli cogió a Rocha, yo a Spencer. O sea, qué jugadores, qué y partido. Y tú sabes lo que nos decían los aquellos, nos decían, como nosotros corríamos claro, mucho, decían, le decía uno al otro, déjalos que los caballitos ya se cansarán, hombre, ya se cansarán. Y cuando bueno, y ganamos 1-0. Sí. Y cuando terminó el partido dice, es que nos han cansado los caballitos. Qué bueno.
Bueno, pues recordando bueno. También pues hizo esos dotes Madrid, de entrenador sí, que ya tenía como jugador. Pues Roberto Peñarol, campeón del Intercontinental. Sí, sí, no, no, era Carranza, que era un Carranza. Sí, era, tenía un peso importantísimo. Claro. Bosio, anima a tornar a la etapa de Roberto Gil como secretari tècnic, perquè ell, sí. Ell ho diu. Tu fares un, el primer fichatge, no? De... Però se me escapan muchos. Antes me hacía acordar, Pepe, de Toni, el brasileño, que también tuvo una muy buena actuación. Y en su etapa fueron me recuerdo de Penef, de Leonardo. Dos cosas importantes. De grandes una que compraba con muy, vuelvo a insistir, con muy poco dinero, que no es muy fácil. Sí, con nada. Claro. Es decir, yo no sé si los cromos del Coyote a él le iban bien y los canjeaba por ahí. Y la otra que sabía ubicar el perfil del jugador que necesitaba el equipo. Entonces eso... Yo creo que hacía un complemento insuperable. Pero vos, ¿con te va a convencer a tú Roberto Gil para venir al Valencia? ¿Con te va a fichar? Ya te digo, yo estaba negociando con el Junior de Barranquilla y lo tenía casi todo hecho ya, todo firmado. Pero había una circunstancia que era muy importante. Yo había venido a jugar un trofeo naranja en el 83 y un trofeo de la despedida de Saura. El homenaje a Saura, y había estado dos veces aquí en Valencia. Y yo a él ya lo conocía, porque él después de uno de los partidos me vino a hablar. ¿Qué te parece la ciudad? ¿Qué te parece el sitio? Digo, hombre, digo, la verdad es que me gusta mucho. Y yo por Valencia, la verdad, si a la vista está hoy en día, ¿no? Pero ahí empezó a hablar conmigo. Dice, no quiero perder este contacto, dice. Porque de cara a un futuro, él no me adelantó nada, pero que podía haber alguna posibilidad. Y bueno, cuando retomamos la conversación, digo, si es que Roberto, ya estoy firmado por el Junior casi. Dice, déjeme que haga dos llamadas por teléfono. Hizo dos llamadas por teléfono y bueno, terminé aquí. Así está, Miguel Ángel. Así está. Y seguirá estando por mucho tiempo, hasta que no me echen, yo sigo acá. Tenía grandes dotes como secretario técnico, Roberto. Sí, porque además él hablaba de una estructura y era lo que nos importaba a muchos jugadores, ir a un equipo que tuviese estructura. Tenía el contratiempo de que Wilmar Cabrera se iba de aquí. Y el contratiempo de Wilmar Cabrera era que a él le debían dos meses de sueldo del año anterior, porque no tenían dinero para pagar a los jugadores. Y él me decía, ¿cómo vas a ir allí si no vas a cobrar? Y yo inmediatamente hablaba con Roberto. Y Roberto me decía, usted, ven para acá, sí, decía. Y luego ya hablaremos, que le garantizo que eso no le va a faltar. Dice, ¿y por qué? Le digo, pero si hay una estructura así, dice, pero porque la gente valenciana en aquel momento... Económicamente estaba respaldando mucho a esa estructura y eso fue fundamental. Esa fue una clave importante para poder venir. No me importaba venir a segunda división, ¿eh? Yo era internacional, pero no me importaba venir. Y vingueres. Y vine. Y así estás. Y ya te digo, bueno, no me ha contado Miguel Ángel Bosio cómo él va a fichar, pero claro, Roberto Gil, estaba recordando Toni, el brasiler. La gent més jove, Lubo Penev, el davanter búlgar, Leonardo, brasiler, que és l'actual director esportiu del París Saint-Germain. Estem parlant de grans jugadors. I antes, perdón, antes solo podía fichar él un extranjero, ¿eh? No se admitían más. En el tiempo que yo llegué era un extranjero por equipo. Però, clar, també he llegit que Roberto Gil... va a durar grandes jugadores a Valencia, pero también va a estar veient jugadores con Van Basten, con Lothar Matthäus, pero claro, ahí ya estaba Madrid y el Barça y ahí era imposible ficharlos. Claro. Pero bueno, yo creo que la etapa de Roberto Gil como secretario técnico también va a ser fructífera. Pero anar acabant, estem parlant de jugadores, pero també va fitxar grans entrenadors. Víctor Espàrrago, que el coneixes ben bé, Bosio, subcampions de Lliga, va ser una aposta
de Roberto Gil, después Vingé Gusín, pero tú a Víctor Esparro sí que lo conoces. Claro, las tres temporadas que vino, él vino un día en Valencia y me llamó al club y me dice, ¿qué piensas de Víctor Esparro? Digo, yo viendo cómo era la cosa, digo, más un compatriota, digo, no me gusta. Digo, en el sentido de que... Y me dice Roberto, tiene carisma, tiene personalidad, tiene trabajo, tiene buenos fundamentos. Digo, no. Digo, yo voy a hacer lo que usted me dice a mí que yo haga. Yo me voy a dedicar a lo mío. Usted dedíquese a lo suyo. Y yo no quise decirle nada. Y bueno, luego fue un acierto por parte de él, ¿no? Merchina, Peranar Tancant, la etapa de Roberto Gil como secretari tècnica, tu ja la visqueres com a aficionada, sí. Però bueno, també va ser fructífera. No, aparte una època molt difícil, pilló dos etapes dificilíssimes. Jo crec que fue en el 84 cuando él ve el panorama de que los jugadores no cobraban, los empleados tampoco. Entonces, claro, con ese ambiente hostil era muy difícil, claro, mantener concentrado a un jugador, muy difícil, porque no se baja por falta de calidad, ni muchísimo menos, ¿eh? El equipo tiene una calidad extraordinaria. Tú fíjate, por ejemplo, estaba Tendillo, Arias, no sé, te diría, no se baja por falta de calidad, baja por un ambiente extradeportivo nefasto, que no ayudaba en nada. Entonces, claro, eso tenía que torearlo Roberto. Luego hay un detalle muy bonito, que es cuando Paquito se va, no se siente ofendido porque lo sustituye a su compañero de media, sino al revés, lo busca, ¿verdad, Roberto? Te llama, queda contigo, te explica cómo está la situación, tanto de ambiente como de cada jugador. Se portó fenomenal, fenomenal. Paquito también hay que darle un reconocimiento, como decía antes Pepe, que es verdad. Formaron una gran media, pero como personas... han sido increíbles los dos. Per acabar, Pepe, el teu balanç, anàlisi de que tu recordes de Roberto Gil com a secretari tècnic. Home, jo en l'època que ell estava de secretari tècnic, jo estava en la ràdio, en Ràdio 9, i bueno, i estava molt en ell també, perquè, per exemple, jo li puc dir una, no sé si ell se'n recordarà, del debut de Leonardo. Debut de Leonardo, debuta jugant contra l'Arnedo de tercera divisió, que li guanyarem 7-0, que havia plogut antes i n'hi havia un metro, i n'hi havia un motoret allí traguent l'àvia per poder jugar el partit, per no suspendre-lo. Jo anava en la ràdio entonces, me recorde d'això, i aquest dia jugà Leonardo, que jugà de lateral esquerre, o sigui, més ofensiu, i marcà 3 gols aquest dia, el debut de Leonardo en el València. En l'Arnedo, va ser un dels fitxatges que ell havia fet, que era un jugador totalment ofensiu, i després va ser un gran jugador, Leonardo. I me'n recordo d'aquesta anècdota perquè jo estava a la ràdio, jo anava a retransmitir en Ràdio 9, a retransmitir el partit de Copa Jaume Tamarit, i me'n recordo del debut de Leonardo en el partit ixe en la Copa del Rei, contra l'Arnedo de tercera divisió, que guanyaren 7-8-0 el València, després d'haver caigut una tormenta d'aigua de porc, que pareixia que no anava a jugar-se, i el debut de Leonardo. I per això te vull dir jo que d'aquesta època jo anava a l'equip i veia jugar a l'equip, i veia com jugaven, i veia tal, i veia tot l'esforç, el treball d'ells, perquè hi ha el que han apuntat així els companys, que Miguel Ángel i Tendillo, el treball d'ells va ser molt dur en aquesta època com a tècnic, perquè el València estava descapitalitzat totalment, no tenia diners, i treballar d'aquesta manera i de la forma que té que treballar-ho en aquestes condicions són molt difícils, i a ell el reconeixement de ser en aquella època tan ruïn, ser entrenador ja té un mèrit, ser secretari tècnic ja té un mèrit grandíssim, i que el València mantinguera la categoria de primera divisió com anys antes l'havia perdut el València, doncs existia una psicosi de por de perdre la categoria altra vegada, i sin embargo el treball dels tècnics i el treball de la gent va ser fenomenal, i el València aconseguir despegar altra vegada per fer una altra etapa
importante en el Valencia Club de Fútbol, que va a ser pues, que el Valencia no el fan el que guanyen els títols, el treball també de la gent que ha fet, ha aguantat aquests moments difícils claro. en l'equip també té un mèrit grandíssim claro. perquè si no, el València no haurà mantingut l'estructura ni haurà sigut el València que avui coneguem tots, que ja ha sigut també gràcies al treball de Roberto, al treball de Manolo Mestre, al treball de gent que en els moments tan difícils varen ser ells els que donaren la cara per el València Club de Futbol. Anem a ficar el punt i final a este fòrum al Girós de la Fundació del València dedicat a Roberto Gil, tota una vida junta al València, precisament fent-li entrega Pepe Claramunt i Mercina Peris del cartell d'este fòrum al Girós. Ahí la imatge, una de les imatges de Roberto Gil, Pepe, Mercina, el gran protagonista d'este fòrum. Aseu. Enhorabona de tot, Robert. M'alegra moltíssim. I també veig sí,